Bueno, muy buenas tardes a todos los que en este momento se están conectando. Realmente, eh, ustedes dirán, ¿estoy dónde está metido? Estoy en, en el vehículo. Me cogió el regenerador en carretera, pero bueno, la... estoy parqueado, no se preocupen. La tecnología da para todo. Entonces, eh, quiero agradecerles a todos los que ya se han estado conectando y vamos a saludar a algunas personas en este momento. Ya hay 25 personas conectadas. Eh, saludamos a Panaviño Tono, sal, sal, saludamos a don Héctor Rivera desde Pereira, a don Jaime Bravo desde Cincelejo, que siempre nos está acompañando, a don Germán Augusto Pérez desde Aricoru Casanare, Colombia, también a eh, Marco Antonio Quirós desde SLP México, eso es San Luis Potosí, México, Octavio Chamarro Chavarro Gracias. Bermeo, bienvenido. Eh, desde Huila, Colombia, Ganadería La Hermosa y Ganadería La Hermosa JIA, Ganadería y Medio Ambiente desde Panamá también, bienvenidos a Oscar Gómez desde Vallarta, a Charlie Moncayo desde Venezuela Azul y a todas las personas que se están conectando, bienvenidas a este Regeneratal que tiene un invitado muy especial el día de hoy y a quien vamos a, a presentar en este momento. Don Fausto Bermúdez, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Fausto? Un gusto saludarle. Igualmente, igualmente, muchas gracias por, por invitarme y por darme el espacio de compartir un poquito de lo que hacemos acá en el norte. No, Fausto, la, el agradecimiento es de nosotros, de parte de la gente de aquí, de Colombia, de los Regeneratals de todas las personas que los viernes sacan un tiempo para, para también instruirse en todo esto que es la ganadería regenerativa. Fausto, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde vives? ¿Dónde es el bueno, de nosotros Terranates? estamos eh, somos de, del equipo de Rancho Terrenates. Eh, estamos ubicados en el centro, un poquito al norte del estado de Chihuahua, en México, ¿verdad? y les vamos a platicar un poquito de cómo, cómo hemos hecho las cosas acá en Chihuahua donde nos llueve muy poco en especial este año, eh, solamente nosotros promediamos 13 pulgadas y, y no llevamos ni 4 pulgadas en lo que va del año entonces aquí es una forma diferente de hacer las cosas y vamos a platicarles un poquito Cómo es que, que movemos los ranchos o cómo es que le hacemos para, para hacer rentable y productivo las propiedades. ¿Hace cuánto empezaste con este tema de ganadería regenerativa a aplicar estos, estos nuevos conceptos allí en Chihuahua? Bien, eh, pues yo nací prácticamente eh, con los temas del rancho, me apasiona la ganadería. Mi familia ya tiene algunas generaciones involucradas en la ganadería y en lo personal yo tengo 11 años administrando este rancho, eh, lo que es Rancho Terrenato, y ahí tenemos un poquito de, de clientes que les estamos ayudando a, a cambiar la manera de hacer las cosas, a tratar de no perder los ranchos. Listo, bueno, Fausto, pues nuevamente eh, muchísimas gracias y saludar a las personas que que se siguen conectando a don carlos santiago ángeles de villavicencio alejandro alzate de españa eh, miguel ángel giraldo desde pereira también a don richard leighton de ganadería leighton saludos para regenerar tal don richard tiene también un canal en youtube donde donde habla sobre ganadería para que lo puedan también seguir a todos los que siguen conectándose vamos a compartir la pantalla y y empezamos eh, eh, falso qué te parece Perfecto, adelante. Bueno, Fausto, nuevamente eh, agradecerte y aquí ponemos la presentación para comenzar Innovar o morir con Fausto Terrenates. Adelante, eh, con Fausto Bermúdez de Rancho Terrenates. Adelante, gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. Bueno, pues como ya lo mencionamos anteriormente. Eh, mi nombre es Fausto Bermúdez, yo soy empleado aquí de Rancho Terrenates, actualmente ya estamos con un poquito de asesoría. El tema de hoy se llama Innovar o Morir, camino a me la máxima movilidad sostenible. Eh, hemos visto algunos ejemplos de ranchos que han sido muy exitosos con los cambios, pero nunca nos dicen cómo empezar y en eso nos vamos a enfocar un poco el día de hoy. Primero que nada, les comparto unas bases motivacionales con las que eh, a mí me involucraron en la ganadería, ¿verdad? Eh, y lo que nos preguntábamos es: ¿Cuántos ganaderos conocemos que han comprado un rango con las utilidades de otro? ¿Cuándo has visto a un ganadero que no esté estresado? ¿Cuántos ganaderos conoces que no se preocupen por la seca? ¿Y cuántos ganaderos están muy, pero muy orgullosos? de trabajar de sol a sol. Y eh, con los nuevos manejos, las ventajas son que el trabajo es muy, mucho más práctico, tanto para los vaqueros como para nosotros, como para las vacas. Entonces hay que empezar a cambiar un poquito. Como les decía, algunas de las frases motivacionales que me dio mi abuelo y mi mamá, ¿verdad? Era que del rancho no se vive, que el rancho es un hobby, que no esperes recuperar el dinero del rancho, eso le toca a tus hijos, que el mejor, de un, el mejor negocio del rancho es venderlo y que el rancho es un lugar de retiro. Entonces, pues qué esperanzas y, y qué buena motivación para nosotros eh, escuchar esto entre los ganaderos, ¿no? Siempre estresados por la seca, siempre preocupados por el precio del ganado. Entonces, no es un ambiente, a pesar de que nos gusta, no es un ambiente deseable el estar escuchando tanto, tanta negatividad en la ganadería la ganadería debe ser para disfrutarse entonces eh, vamos cambiando las formas de hacer las cosas para poder llegar a una ganadería que se disfrute que genere ingresos ¿verdad a qué nos ha llevado la ganadería tradicional o el pastoreo continuo pues cada vez pe perdemos más suelo hemos perdido más especies palatables Hemos perdido más especies de zacates perennes hemos reducido la capacidad de carga fuertemente de los ranchos. Aquí es muy común escuchar: antes mi papá tenía tantas vacas y antes en este rancho mi abuelo tenía tantas vacas y ahora nosotros siempre estamos dando pastura, ¿verdad? Eh, tenemos los terrenos más degradados, eh, como lo decía, estamos constantemente en, en, un, en un nivel de estrés y la ganadería es un es algo donde ni siquiera debe de haber estrés, ¿verdad? Eh, cada vez dependemos más de los insumos fuera del rancho. En vez de disfrutar el rancho, o cuando vamos al rancho siempre tenemos que levantar el teléfono y decir qué falta en el rancho, eh, qué pastura llevo, qué grano llevo. Entonces, eso nos ha causado que cambiemos de un, una vida muy relajada y disfrutada a una vida muy estresante. Además de todo esto, pues es una ganadería no sustentable que emite gases de infecto invernadero, ¿verdad? Ya hemos visto cómo han criticado mucho a la ganadería tradicional eh, por la erosión, a las engordas, ¿verdad? Porque nuestros animales no pueden sobrevivir sin los granos que les damos, eh, no se pueden terminar a, a pasto, tienen que terminarse con grano. Eh, el pastoreo continuo o el sobrepastoreo en sí, ¿en qué consiste? Todo lo que el sacate tiene para arriba, lo tiene para abajo. ¿sí? Así como a grandes rasgos, lo que vemos aquí en la pantalla está el sacate y tiene su raíz. Entonces, cuando llega la vaca y se lo come, ¿verdad? Va a sacrificar un poco de la energía de la raíz para eh, meter esa energía y sacar un tallo, y hasta que no se abra la hoja, va a volver a trabajar con energía del sol. Entonces, si nosotros constantemente están las vacas ahí en el potrero en el mismo tiempo comiéndose el zacate o el rebrote, ¿verdad? Se, se quema un pedazo de raíz, llega la vaca y se lo come. Volvemos a agarrar energía de la raíz, vuelve la vaca y se lo come. Entonces, de esta manera es que hemos estado perdiendo cada vez los zacates más palatables y los zacates perennes entonces bajando la calidad de nuestros potreros. Sí. Así es como se ven los zacates eh, con su profundidad de raíz. Acá vemos un zacate recuperado y acá vemos un zacate eh, que es como está en gran parte acá el estado de Chihuahua o el norte de México en sí, la ganadería tradicional, con una raíz muy poco profunda. Entonces, si nosotros tenemos esas raíces y no nos llueve aquí... Eh, como es en este caso que tenemos un mes y medio en la temporada de lluvias que no nos llueve, pues no vamos a tener nada de crecimiento y apenas deje de llover y estamos ya prácticamente en la seca, ¿no? Entonces, si ese es el problema, decían que eh, todo esto viene porque tenemos muchas vacas en el rancho. Y en sí, eh, Alan Savory, aquí en 1961, en un rancho Nuevo México, pone esta. Este punto de referencia, ¿verdad? Y dice, ok, yo les voy a comprobar que las vacas no son el problema. El problema es cuánto tiempo dejamos las vacas ahí, ¿sí? Entonces, en 1961, pone este punto y dice, no vamos a meter una sola vaca, un solo animal no va a pisar este terreno. Al paso del tiempo, ¿sí? Así fue como respondió. Para el 2002, ya. Eh, el cambio había sido drástico, ¿verdad? Había un desequilibrio en el ecosistema, no estaba eh, ese, ese animal que necesita de comer, eh, comerse el forraje para que la planta siga viva. Aquí vemos las plantas ya oxidadas, vemos áreas desnudas y vemos una leguminosa que nos dice que el terreno está yendo para atrás. Una leguminosa como el mezquite, ¿verdad? Son fijadoras de nitrógeno. Entonces, la, la naturaleza es tan sabia que ella, ella brota una leguminosa para fijar el nitrógeno porque el terreno se está echando a perder completamente. Entonces, aparte de, de que necesitamos de esos animales, también necesitamos mucho la vida del suelo. Entonces, si nosotros tenemos áreas desnudas, ¿sí? toda la vida microbiana que está por debajo del suelo, la que no vemos, no va a poder sobrevivir. ¿Sí? Eh, aquí dice, el rumen es para la vaca lo que el suelo es para la planta. Entonces necesitamos cuidar nuestros suelos, necesitamos tapar, necesitamos más cobertura para tener una vida microbiana eh, saludable en nuestros suelos. Y aquí es algo que, que vemos, ¿no? al tener un suelo desnudo, vemos cómo se va calentando ese suelo. ¿sí? Vemos cómo la banqueta de la calle está mucho más caliente que el piso. Entonces, eh, que, que el suelo con, con zacate, que un jardín, y lo mismo pasa en nuestros ranchos. Al tener el suelo desnudo, se empieza a calentar cada vez más hasta que toda la vida microbiana del suelo se muere. Conforme hemos ido viendo que vamos viendo, eh, moviendo las vacas, va cambiando la vida eh, microbiana del suelo porque hemos ido ya eh, agarrando de ese forraje, ¿verdad? Eh, Convirtiéndolo en, en bosta, ahí va inoculado gran parte de los microorganismos que trabajan con el suelo y al caer en el suelo empieza la vida. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora nos movemos del lugar, ¿sí? No importa cuántas vacas sean, siempre y cuando las estemos moviendo, moviendo, moviendo. Y de un principio nunca lo vamos a poder hacer todo rápido, ¿verdad? Pero este es un ejemplo donde teníamos dos grupos, ¿sí? Eh, de un pastoreo muy pobre eh, a un pastoreo continuo, empieza, empezamos ya a inocular los suelos eh, con esos microorganismos, con esa vida que necesita. Y según vamos incrementando eh, la densidad y el movimiento, la velocidad de movimiento de nuestros animales, pues vamos juntando, en áreas más pequeñas, vamos juntando esos, esa orina, eh, esa mierda, y vamos inoculando los, los microorganismos, ¿no? Entonces, donde teníamos dos, donde no había animales, podemos tener hasta más de 16.000 especies, simple con el hecho de saber trabajar las vacas en nuestros potreros. Entonces, ¿por qué estamos aquí? La ganadería tradicional busca el desempeño individual, ¿verdad? Creemos que las utilidades se aumentan con becerros más pesados, menos eficientes, ¿verdad? Entonces, cada vez traemos más problemas. No sabemos cómo trabajan las plantas y creemos que en un año bueno nos recuperamos. Todos los ganaderos aquí dicen es que hoy fue un mal año y si nos llueve bien sobrevivimos, pero llega la seca y estamos igual que como hemos estado siempre o cada vez en un problema peor. Creemos que ajustando las cargas podemos mantener un rancho en buenas condiciones. Algunos asesores tradicionales te dicen solo mantén cierta carga de animales y no vas a tener ningún problema, pues en teoría es cierto, pero cada vez va el rancho para atrás, solo que va más despacio para atrás, pero nunca va hacia adelante, ¿verdad? Buscamos la solución a los defectos y a las enfermedades de nuestro ganado en un frasco. Vemos a una vaca enferma y lo primero que hacemos es ir a la veterinaria y buscar una receta y decir, aquí está el problema. Tengo moscas, compro algo para las moscas. Tengo parásitos, compro algo para los parásitos. Pero nunca nos preguntamos qué es lo que provoca las moscas y los parásitos en nuestro ganado, ¿verdad? Entonces, es ir cambiando un poquito de la, de la mentalidad. Y eh, tratamos de ajustar nuestro rancho a la genética y no al revés. Entonces, esto es algo de, de los errores más comunes. Buscamos el ganado que más nos gusta, buscamos el ganado más famoso y lo queremos... Eh, Queremos ajustar nuestro rancho a esa genética y no ajustar la genética al rancho que nosotros tenemos. Sí, la genética se puede cambiar, el ganado se puede cambiar, pero el rancho no fácilmente se puede cambiar a, de un desierto a una selva, ¿no? O de eh, un, un terreno en Escocia aquí en el desierto de Chihuahua. Entonces, realmente todos los problemas, eh, dice Alejandro Carrillo, qué costoso es no saber. Todos los problemas los generan la falta de conocimiento. Y por eso es que estamos empezando a involucrarnos un poquito a compartir esto, para tratar de ir creando conciencia y tratar de ir metiendo esa sabiduría y ver un poquito qué podemos hacer, ¿sí? Poco a poco. Por eso yo le llamo innovar o morir. O cambiamos la manera en que se hace ganadería tradicional, o terminaremos perdiendo nuestros ranchos, ¿verdad? Aquí los ranchos eh, antes eran muy grandes. Y después, donde comía una persona, ya no comen dos, cada vez se van haciendo más chicos. Eh, llega el nieto y dice, mmm, pues tengo el rancho de mi abuelo, pero no da dinero, me cuesta dinero, no me va a dar para vivir y lo terminan vendiendo. Entonces, si no cambiamos lo que hacemos, vamos a morir, o innovamos o morir. Nuestra única responsabilidad como tenientes de la tierra es dejarla en mejores condiciones de cómo la recibimos, ¿verdad? Y una frase que a mí me gusta mucho de Aldo Díaz es que la desertificación es la obra maestra de nuestra inteligencia. Entonces, qué profunda frase y si lo analizamos es exactamente eso, es la falta de conocimiento lo que ha causado la obra maestra de la desertificación. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues primero eh, empezamos evaluando la situación actual, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra mi rancho? Eh, tengo agua, no tengo agua, ya estoy en un problema o voy camino a un problema, ¿verdad? Y nosotros hablamos mucho de, de un plan maestro y siempre lo voy a repetir: plan maestro, plan maestro, plan maestro. Entonces, ¿qué es un plan maestro? Pues es un plan de trabajo a 1, 5, 10, 15 años, no importa el tiempo que, que se tome, pero ya tenemos metas fijas a cada año. Sí, la planificación financiera es algo súper importante. Pocos ganaderos realmente llevan las finanzas de sus operaciones, pero esta es la clave y quien marca la velocidad de crecimiento de nuestros ranchos. ¿verdad? El diseño de la red hidráulica es la limitante número uno para todo rancho, el agua. Por lo menos aquí en Chihuahua nos cuesta mucho el agua. Son distancias muy largas donde necesitamos un terreno muy grande para tener pocas vacas. Eh, el diseño de los cercos o la herramienta para contener el ganado, ¿verdad? Ya, llámense cercos fijos, cercos eléctricos, hacer un poco de herding, no importa, pero la herramienta la tenemos que tener ya eh, planeada. Fijar los parámetros de selección en nuestro ganado. Muchas veces nos dejamos llevar por el registro, por las ferias, por las fotos, por los aumentos de peso, eh, por el peso al destete, y son cosas o herramientas que nos echan a perder nuestras utilidades porque están seleccionados de la manera incorrecta. Entonces hay que cambiar el chip y seleccionar de manera correcta. Y por último, y no menos importante, la planeación del pastoreo. Eh, cuando se empieza con un proyecto, nunca lo vamos a poder hacer todo solo. De hecho, nunca lo recomendamos porque ni las vacas, ni los empleados, ni el dueño... Ni el rancho está preparado para llevar un plan maestro en una velocidad rápida, pero si lo hacemos poco a poco, nos va a dar oportunidad de ir aprendiendo, de minimizar los errores y ahí ya están viendo dónde entra el trabajo tan importante de un asesor. No importa cuál lento vayas, siempre irás delante de quien no esté haciendo nada. Hay gente. Eh, con, con el más mínimo esfuerzo empieza a cambiar su calidad de vida, empieza a regenerar los ranchos, empieza a ver los cambios. Hay muchas herramientas para ya hacerlo a bajo costo, ¿sí? Y el asesor y el plan maestro son la mejor herramienta que nos va a ayudar a avanzar, aunque sea poco, pero siempre en la dirección correcta, ¿verdad? Un objetivo o una meta fija es la base para todo ganadero. Sin ella podremos perdernos en el camino o cambiar de rumbo a la mitad terminando en metas incompletas y un desbalance en nuestra vida eh, todos los que empezamos con esto hemos cometido muchos muchos errores y muy caros en el camino por el hecho de no tener un plan maestro haber hecho eh, poquito de todo eh, entonces son errores muy caros que vamos aprendiendo que ya a la gente que les ayudamos ya lo, como ya los cometimos les podemos ayudar en muchas cosas no Debemos buscar la armonía entre el campo, el ganado y nuestra calidad de vida. Como les mencionaba, una meta fija con un curso de acción establecido nos permitirá esto. En vez de ir muy rápido a ningún lado, podremos ir lento, pero en la dirección correcta. Eh, hay veces que escuchamos pláticas y decimos, ah, sí, ya entendí, voy a dividir mis potreros a la mitad, voy a poner un agua aquí, ¿verdad? Voy a tirar este cerco. Eh, y al momento en que llega el asesor y te dice, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste en este tiempo no sirve. Eh, la pila que pusiste no funciona, no va a dar las libras que necesitamos en cierta parte del rancho. Tiraste la tubería por la mitad del rancho y no iba ahí. Entonces, son cosas muy caras que podemos ir creciendo a ninguna parte, ¿sí? Eso es mejor lento, pero, pero seguro. La planificación financiera. ¿verdad? Es, es, es algo, como decía, muy importante que muy poca gente lo usa. El objetivo de todo ganadero es o debe ser la máxima utilidad sustentable por hectárea eh, y hay diferentes formas de llegar a ello. Una es reducir los gastos generales, ¿verdad? menos costos fijos. Eh, una, lo que hacemos nosotros es usar las herramientas portátiles, cerco portátil, agua portátil, ¿verdad? incrementar el margen bruto por unidad. E incrementar las unidades de producción. Dice Johann Sitzman que el mayor determinante para tener utilidades es la capacidad de carga. Y aquí los voy a explicar uno por uno. Entonces, eh, al reducir los gastos generales, mmm, ¿qué quiere decir? Bueno, los gastos generales también se les podrían llamar costos fijos. Quiere decir todos aquellos gastos que no cambian con el número de animales que tenga el rancho. La mayoría de estos gastos caen en dos categorías, costos de mano de obra y costos de infraestructura o del predio. Todo el costo de infraestructura se refiere al mantenimiento de todas las instalaciones y sus adecuaciones, como lo es arreglar cercas, corrales, tuberías, bebederos, flotadores, etc. Entonces hay que eficientar procesos y el uso de cercos y bebederos portátiles o poder tener empleados temporales. Muchas veces queremos tener... El empleado en el rancho todo el tiempo, pero no, no necesariamente lo necesitamos, ¿verdad? Puede ser eh, contratar a una persona solo en la temporada de aparición, ¿sí? En vez de hacer pilas grandes acá en Chihuahua, como te decía, las distancias son muy grandes, entonces vamos poniendo bebederos y bebederos y bebederos, cuando realmente podemos hacer, usar un solo bebedero para cada manada. Y este bebedero es portátil y lo quitas y lo pones, entonces. Solo le das mantenimiento a un bebedero en vez de a todos los bebederos y todos los flotadores. El cerco, el cerco puede ser portátil. Entonces, en vez de estar arreglando todas las líneas, se pone solo lo que se va a usar y tienes con menos dinero los mismos potreros. Eh, incrementar el margen bruto por unidad. El margen bruto por unidad se refiere a cuando el, ma el valor del producto se le restan los costos directos. Los costos directos son todos esos que incrementan o disminuyen conforme el número de vacas o animales que tiene el rancho. Dichos costos pueden ser vacunas, suplementos, semen, etc. Aquí es donde entra la genética. Como les decía, la genética es algo súper subevaluado eh, en los ranchos tradicionales este, o algo erróne erróneamente aprendido. Nosotros creemos que si compramos ganado de registro, verdad y vemos una tabla de EPDs, vamos a seleccionar el mejor ganado para nuestro rancho. Y dice Don Billy Finan que la selección es la madre de todo. Entonces, ¿por qué debes de tener en el rancho insumos como el suplemento y la medicina? Todos esos costos los puedes ir quitando con pura genética, ¿verdad? Este y seleccionando por los parámetros correctos. Igual ahorita más adelante los voy a comentar. Incrementar las unidades de producción. El decir incrementar las unidades de producción se refiere a elevar el número de becerros estetados o a la capacidad de carga del rancho. Aquí es donde entra el pastoreo planeado. ¿sí? Igual a continuación lo voy a, eh, a explicar más a fondo, pero en lo que queremos en nuestra producción del rancho es subir la capacidad de carga y tanto la genética como la selección y más que nada el pastoreo planeado es la herramienta que nos va a permitir subir la capacidad de carga del rancho. Lo vuelvo a repetir, plan maestro, plan maestro, plan maestro. En la computadora y en el papel los errores son muy económicos en comparación a los en el campo. Estos errores los recordarán hasta tus nietos. Yo sigo pagando los errores que hizo mi mamá, que hizo mi abuelo, al meter una red hidráulica errónea, al tirar un cerco sin un plan maestro, entonces estos errores son carísimos y lo pagan hasta las próximas generaciones. Para el diseño de la red hidráulica, sí, y como decíamos que el agua es el factor número uno de todo rancho, nunca, nunca, nunca hay que estimar en el agua, sí, nunca vas a tener suficiente. Y los temas a evaluar es el flujo de la red. Para nosotros poder manejar herramientas portátiles, son bebederos muy chicos para el número de animales que manejamos, pero tenemos un flujo muy fuerte. Traemos una tubería de un buen diámetro desde un principio, en donde el flujo nos va a permitir que en un, una superficie, un bebedero de menos litros, le podamos dar agua a las mismas vacas. ¿verdad? Eh, hay que evaluar también la capacidad de los depósitos. Por lo general, nosotros usamos una pila madre y de ahí lo distribuimos por la línea hidráulica. De otro modo, tenemos varias pilas por todos lados porque el diámetro de nuestra tubería está muy reducido. Entonces, es más económico tener una pila madre y de ahí redistribuir por la línea hidráulica de un buen diámetro a poner varias pilas medianas por todo el rancho. La distancia al agua, la distancia al agua es algo muy importante. Acá en los desiertos eh, trabajamos hasta con 3 kilómetros al día. Entonces vamos midiendo y viendo cómo diseñar el rancho para que todo el ganado no recorra más de esos 3 kilómetros al agua o del agua que tú tengas, o la distancia al agua que tú tengas planeado hacer tu rancho. ¿sí? El agua, ya decíamos que si sí es portátil o es fija y la eficiencia de ese flujo. Que tenga sus válvulas de escape, este, que tenga sus quebradores de presión, que sea una línea hidráulica bien arreglada y que desde un principio, ¿verdad?, lo hagamos bien para que al paso del tiempo no estemos con que aquí se tronó y aquí no le puse la tubería de, de las libras que necesitaba y me está reventando y se quedaron sin agua las vacas. Son problemas muy, muy comunes que por ahorrarnos unos cuantos pesos gastamos más dinero si vamos a hacer un, un bebedero fijo si ¿sí? este es un gran ejemplo de él si se fijan el bebedero tiene su rampa de cemento para que las vacas no hagan hoyo ahí con las patas porque va a ser un lugar que lo van a recurrir mucho la distancia o lo alto del bebedero es eh, relativamente bajo si ¿sí? las vacas eh, los herbívoros como tal tienen un cuello largo para bajar a tomar agua entonces no hay que tener un bebedero muy alto. Eh, aparte, la altura del bebedero nos ayuda mucho con los becerros para que las crías también puedan tomar agua. ¿sí? También vemos que no tiene eh, nada que evite que el ganado se meta al bebedero, pero ahorita vamos a explicar algunas de las, de las razones por cuál no las tiene. Otra cosa que tiene este bebedero son eh, la forma de las, del cemento. Nosotros sí le llamamos forma. Es totalmente redonda para que las abejas y todos eh, la, los animalitos pequeños puedan tomar agua y no se ahoguen en él. Y también tiene una rampa de cemento donde si llega eh, a meterse alguna guililla, algún pájaro o algún eh, eh, conejo, puedan también accesar y salirse del agua. Eh, tenemos un flotador que está por afuera del bebedero para que las vacas nunca nos quiebren, ¿sí? Y qué es lo que evita que el ganado se meta a este bebedero. Aquí en el dibujo lo comparto, ¿sí? Del flotador al bebedero, eh, lo conectamos con un tubo de PVC de un buen diámetro, ¿sí? Y tiene un espacio de agua muerta. Agua muerta, nosotros le decimos a toda esa agua que está por debajo del nivel de piso. Entonces, esto lo que hace es un efecto de guardaganado, Si ¿sí? Llega la vaca, aunque sea mañosa, mete la mano, no pisa el fondo y regresa la mano. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a que el ganado no se meta al agua y a que mantengamos el agua limpia y que no se nos esté ensuciando o estercoleen las vacas adentro del agua, rebotan el agua y traemos muchos problemas. Si van a ser portátiles, este es de soluciones ganaderas. Es un bebedero muy 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 práctico. Eh, es un bebedero muy liviano y tiene un diseño muy particular. El único ajuste que yo le haría sería poner el flotador en una orilla y no en el centro del bebedero, sí. Eh, pero este bebedero nos permite que a donde quiera que vayamos eh, podemos mover el bebedero y lo conectamos de una toma rápida. Eh, tiene sus llantas y sus agarraderas en la parte de, de enfrente para hacerlo es tipo carrucha y tiene el jalón por si lo queremos mo mover con la 4 y con la camioneta sin ningún problema. Tiene su desagüe, llegas, lo desconectas, tiras el agua y lo mueves. ¿sí? Manejamos también unos flotadores de alta presión. Como habíamos mencionado, traemos... Una, una tubería con bastantes libras, lo cual nos permite que el bebedero sea de este tamaño y no tengamos problemas al momento de darle agua al ganado, ¿sí? Como les mencionaba también, estas son las, las tomas rápidas, ¿sí? De ahí nos conectamos y le damos agua al ganado sin ningún problema y esta es la forma en que se ve el bebedero. Esto es un modelo un poquito más antiguo, ya está trabajado, pero ahí vemos perfectamente eh, ahorita ya trae dos llantas. Como el bebedero es tan ligero que una sola persona puede moverlo eh, con forma de, de, de carrucha. Igual para las tomas ya rápidas, también podemos reutilizar una llanta de algún carro para proteger ahí la, la llave, ¿verdad? Y es solo llegar, enchufar, y esto se hace en menos de un minuto. Es, Tipo un sistema de riego, las mismas llaves. Así las conocemos acá, como tomas rápidas. Sí, muy, muy, muy sencillo. okay Para el diseño de los cercos hay que hacerlos tan portátiles como sea posible y tan fijos como, <coughs> como sea necesario. Solo el perímetro del cerco tradicional y dentro del rancho solo cerco eléctrico. Gracias a, a Johan Sitzman y a gran comunidad de ganaderos. Eh, podemos comunicarnos en, con ganaderos de, de todas partes del mundo el cerco eléctrico ha funcionado en todo el mundo y ten la certeza de que tu rancho no va a ser el primer rancho en el mundo donde no funciona el cerco eléctrico los errores o la gente que no le ha funcionado el cerco eléctrico son errores humanos y no del sistema por ahí hay alguna logística de el uso de las tierras en el cerco eléctrico Verdad que se nos aterrice en algún punto y otra cosa que es lo más importante es la escuelita. Acordémonos que el cerco tradicional está diseñado para detener físicamente a un animal, sí. Entonces lleva bastante mantenimiento porque constantemente el ganado se está recargando en él. Eh, el cerco eléctrico está diseñado para detenerlo. Eh, psicológicamente. Entonces, la escuelita es gran parte del de, de cerco eléctrico. Hay que enseñar el ganado y esto es relativamente sencillo en algún aguaje, ¿verdad? En cosa de 15 días el ganado aprende sin ningún problema a usar el cerco eléctrico y a partir de ahí ya lo podemos usar siempre. Eh, para el diseño de los ranchos, este, este es un rancho, se llama Valle Colombia. Sí, aquí es un rancho bastante extenso, donde eh, es un diseño un poco de los primeros diseños, pues esto se le conoce como rueda de carreta. Eh, aquí cuesta mucho llevar el agua de un lugar a otro, por eso es que se utilizaba el, el, la rueda de carreta y para tener el depósito es suficiente para el baje del agua. Así es como se ven las ruedas de carreta desde el aire, ¿sí? y vemos cómo se van comiendo los gajos y vamos rotando el ganado según los gajos. Eh, para ranchos eh, más sencillos, un poco más pequeños, hacemos este tipo de, de diseño, ¿verdad? Tenemos un pasillo central que es la línea azul, tenemos una toma rápida eh, cada dos franjas, las franjas son de 200 metros por lo largo que sea necesario en esa zona, si sí, lo ideal es que eh, las curvas sean a nivel, pero si la pendiente del rancho eh, no es mucha, pues no es necesario, verdad, porque el costo se eleva al momento de hacer un diseño a nivel. Ahorita voy a compartir qué es una franja a nivel. Entonces, solamente eh, es invertir una vez, verdad, en el caso de este rancho, en una buena red hidráulica. Y de ahí ya con el vedero de carrucha podemos eh, prendernos de cualquier toma rápida y hacer las divisiones sobre nuestras franjas de pastoreo. Esa línea azul le decimos nosotros pasillo central. Por ahí si tenemos que ir a la casa podemos mover el ganado rápidamente a cualquier parte del rancho. Eh, este es otro ejemplo, igual es un rancho de muy poca pendiente donde no es necesario meter curva a nivel. Entonces, tan sencillo como te permite el rancho hacer tu diseño, va a tener menos costo y vas a tener muy buenos resultados. Ahora, vemos muchísimas líneas, ¿sí? No todas de ellas tienen que ser fijas, pueden ser portátiles sin ningún problema, no todas las líneas están todo el tiempo, como ya decía, no todas las líneas se ponen en el primer año, ¿sí? Si son cada 200 metros la franja, podemos empezar. Digamos el año 1 con franjas de 400 metros, y al año 2 o 3, que volvamos a terminar ya nuestras franjas de 400, las dividimos en franjas de 200 metros. Ahora, en ranchos más complicados, así como este, si sí utilizamos lo que es eh, el diseño de franjas a nivel. Si ustedes se fijan, las líneas negras son las pendiente del predio y las líneas rojas son las franjas de pastoreo. Este es un rancho con una extensión más grande, ¿verdad? Este tenemos de la misma manera un pasillo central donde la distancia máxima al agua son 1,250 metros. Por lo tanto, las vacas caminan dos kilómetros y medio diarios al agua. 1,250 de ida y 1,250 de regreso. Utilizamos la medida de 1,250 metros porque es la distancia que trae un rollo de triple galvanizado calibre 12.5. En esta operación, si ponemos los, los pasillos fijos, ¿verdad? Porque eh, es, la extensión es bastante grande y hacemos lo mismo. Empezamos con franjas de 800 metros y vamos cortando después a 400 y después a 200. ¿Qué es una franja a nivel o para qué la utilizamos? Una franja a nivel quiere decir que la pendiente, eh, el ganado va a caminar sin subir o bajar la, la, los, el desnivel que nosotros queramos. En este caso son 10 metros. Entonces, de una línea blanca a la otra línea blanca, hay 10 metros de desnivel. ¿sí? De tal modo que podemos pasear toda la franja de la en diferentes midos. Después de eso, utilizamos las líneas amarillas que son el polywire, ¿verdad? Y las vamos dividiendo según lo vamos necesitando y también lo podemos dividir todavía en, en áreas más pequeñas. Esto nos permite crear la, la densidad según el forraje disponible. Otra de las herramientas que nos ayuda mucho el tener las franjas de pastoreo. Acá en el norte son muy comunes los incendios. Entonces, eh, cuando tenemos nuestras franjas, nos ponemos una franja sí y una franja no, y esto nos permite protegernos de los incendios. Acá se gastan muchísimos recursos eh, abatiendo los incendios y son fondos federales, ¿verdad? Donde tiene que llegar el ejército, tiene que haber apoyo de gobierno del Estado, y en un año se nos puede quemar toda nuestra reserva de forraje. Para hacer el pastoreo, utilizamos como ya lo mencioné, eh, en este caso es el poste de fibra de vidrio. El, la fibra de vidrio es una herramienta muy útil puesto que ya está aislada. Entonces no necesitamos ponerle aislador, solo la amarramos con un alambre de paca. La idea de ahí lo subdividimos con el polywire como vemos ahí en la imagen. ¿verdad? Y el completamente todo el forraje disponible. Eh, es muy, muy sencillo tirar un nuevo cerco. ¿sí? Aquí Aquí vemos al muchacho. Ahí va tirando él su cerco, tira el polywire, lo pone del otro lado y se regresa clavando las postas. Estas postas se les dice cola de marrano porque nos permite accesar a ellas y quitarlas sin necesidad de mover el hilo. Entonces, primero va el hilo y después los postes. Muy bien. Eh, las vacas aprenden muy, muy rápido a hacer el cambio de potrero. Aquí vemos a las vacas, se les abrió un pedazo pequeño donde es la puerta. Nosotros recomendamos 12 metros o 12 pasos. Eh, y aquí las vacas sin gritar, sin, sin hacerles el mayor esfuerzo, respetan el cerco y se mueven. Otra de las herramientas que usamos es el uso de cuatrimotos. Sí, donde, donde el terreno no lo permite. Y estas cuatrimotos, pues es una herramienta que, que puede bajar los costos de mano de obra porque una sola persona puede hacer el trabajo de dos o de tres personas. Eh, esta, esta cuatrimoto no. tiene en la parte de enfrente esta punta para poder pasar por el cerco sin necesidad de abrirlo. Lleva sus carretes, lleva sus postas tiene dos postes de PVC para hacer los cambios de potrero. Entonces lo que hace es solo levanta con estos postes el cerco, ¿verdad? Y por ahí, por abajo, pueden pasar las vacas. Trae el, eh, montado acá el carrete para tirar el, el cerco con, con la cuatrimoto. Y en la parte de atrás trae las herramientas que, que sean necesarias. Entonces, eh, pues el pastoreo planeado que es... Nosotros nos enfocamos con una regla de oro que es crear el mayor impacto posible con el mayor ganado posible por el menor tiempo posible y quedarse fuera el mayor tiempo posible. Esta regla de oro funciona en cualquier parte eh, del mundo, sí. Si tú sigues esta regla nunca te vas a equivocar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que si yo estoy en una parte donde llueve más? ¿Verdad? Y estoy siguiendo la regla y mi pasto se me está oxidando, pues felicidades. Quiere decir que te faltan más vacas, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar esta regla? Nos va a dar mayor concentración de orina y es por metro cuadrado, un mayor periodo de descanso, ¿sí? Un pastoreo no selectivo y mayor capacidad de carga. Son todas las cosas que decíamos que necesitamos para que el rancho genere mayores ingresos. Así es como se ve más o menos el pastoreo a nivel o el pastoreo en, flan, en franja. ¿sí? Ahí van los muchachos poniendo el poliwagio enfrente. Entonces esto nos permite ir subiendo la capacidad de carga. Este es un pequeño video de la manada eh, y ahí van caminando sobre el pasillo central. Son alrededor de poquito más de mil animales y si se fija en una sola persona lo puede mover sin ningún problema. Si no tuviéramos un pasillo central por donde mover los animales. Sería difícil que una sola persona mueva eh, los mil animales sin el más mínimo esfuerzo. Dejemos que se termine. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos imitar a la naturaleza. Sí, la naturaleza lo ha hecho por muchísimos años sin ningún problema. Nunca hubo. Eh, sobre pastoreo, sí, porque ellos llegaban en altas densidades, se comían todo, ¿cuál era la diferencia? Que se iban moviendo. Nosotros, muy inteligentes, desde que creamos el, el cerco y dejamos los animales más tiempo ahí, pues empezamos a degradar el terreno. Entonces, nosotros queremos imitar lo que ya ha hecho la naturaleza por muchísimos años. Las primeras excusas que escuchamos de los ganaderos es que esto es muy difícil de hacer, ¿verdad? Y que necesitas mucho personal, y es totalmente lo contrario. Ella es Marta Ugale, una una de, eh, de las vaqueras aquí del rancho, que es como practicante recién egresada, y ella sola puede mover las 500 vacas nueve veces al día, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como ya lo mencionamos, la, eh, lo, que, lo que necesitamos hacer es ir moviendo el lugar y darle más descanso. Si nosotros seguimos la regla de oro, lo podemos. Vamos a ver en este ejemplo. Tenemos un potrero de 1000 hectáreas con 100 vacas, ¿verdad? Entonces traemos una densidad de 10 vacas por hectárea. Lo usamos 365 días del año y lo descansamos 0 días del año. Si lo dividimos en 2, ¿verdad? Cambiamos y lo usamos 182 días del año y lo descansamos 182 días del año. Y así lo vamos llevando con nuestro plan maestro. Hasta que ya el pasillo central con sus franjas y subdivisiones de polywire nos permiten que en el mismo terreno lo usemos 7,6 días y lo descansemos 357 días. De esta manera es que vamos incrementando los descansos, el aprovechamiento y la mejora de los potreros. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo quisiera que cada una de esas vacas me orine y estiércole en cada metro cuadrado de ese rancho, pues me voy a tardar muchísimo tiempo y van a pisar varias veces el mismo lugar para que me pongan un estiércol en cada lugar. Pero si yo las empiezo a hacer chicas a achicar mis potreros, verdad, van a tardar menos tiempo y conforme vaya avanzando con mi plan maestro, ya voy a poder abarcar cada metro cuadrado con orina y estiércol. Entonces, ¿qué es lo que cambiamos? Cambiamos el periodo de recuperación y la fertiliz fertilización de nuestros potreros. Entonces, la planta, llegamos cuando ya está recuperada, ¿verdad? La vaca se lo come completamente al ras, le damos una competencia a todas las especies, agarra un poco de reserva de raíz para sacar sus hojas, ya la dejamos trabajar con fotosíntesis, ¿verdad? Y vuelve a poner sus reservas de raíz para cuando no la volvemos a comer. Entonces, siempre mantenemos esa, esa, esa cantidad de pastos en nuestros, en nuestros terrenos y le damos oportunidad a nuevas especies perennes de establecerse. ¿Qué es lo que nos va a dar eh, raíces más profundas? Pues acá las lluvias son muy erráticas. Entonces, si tenemos un suelo pobre, podemos meter menos de una pulgada por hora eh, y si tenemos un suelo con, con buenas raíces, vamos a poder meter hasta más de 8 pulgadas. En el caso de este año, a mí me llueven 13 pulgadas. Este año solo llevamos 3 pulgadas y cacho de lluvia y nos cayó prácticamente en un, en un solo día. Entonces, todo lo que yo pude aprovechar con mis raíces profundas en ese momento ha sido la diferencia a terrenos vecinos que ya están sacando ganado porque estamos en seca muy fuerte. Entonces, al eh, empezar a crear impacto, empezamos a quebrar el suelo, empezamos a herrar el suelo con el mismo ganado, ¿verdad? Se crea una capa de líquen donde ni cualquier semilla que, que, que llegue ahí, pues no tiene las condiciones para germinar. Hay que crearle las condiciones para germinar y eso no lo permite el pastoreo planeado, ¿sí? Eh, aquí vemos igual cómo se ven las vacas, la densidad de pastoreo y también vemos la facilidad de, de cambiar eh, los potreros. Nosotros eh, hacemos hasta nueve potreros por día, pero lo vamos cambiando según eh, el tiempo que tengamos y según la, el forraje disponible o lo que queramos eh, llegar en ese momento. Aquí van Jorge y Marta. Eh, Jorge va recogiendo el carrete y Marta va recogiendo los postes. Si se fijan a las vacas... Eh, no entran desesperadas, simplemente entran al paso, caminando, las crías andan por fuera sin ningún problema, comiendo el, lo mejor que hay, eso quiere, porque quieres que su desarrollo se desarrolle bien, pero las vacas no hay ningún problema de tenerlas eh, en una competencia directa por alimento. Yo creo que llevamos unos 30 segundos, 35 segundos y ya se pasaron este lote de crías 500, 50, 600 vacas sin ningún problema. Entonces es muy, muy rápido y muy, muy práctico hacer los cambios de entrega. Eh, no importa cuánto forraje esté disponible, ¿verdad? Las densidades se busca crearlas, se busca comerse todo parejo, probablemente tenga que ser apoyado de algún tipo de suplemento. Porque donde hay terrenos como este es demasiado fibrosa la dieta. Eh, ¿Qué nos crean las, eh, las densidades? Pues una herramienta de mejora de los terrenos. Aquí vemos un mezquite o lo que queda de un mezquite. Ahí pasaron las vacas a una densidad muy alta, se comieron el mezquite, se rascaron en él de tal grado que totalmente lo desaparecieron del terreno vemos como aquí las vacas sin ningún problema le entran a la palma le entran a lo cotillo y le entran al nopal entonces eh, aquí todas las especies son comidas y todas las especies son descansadas entonces traemos una armonía una biodiversidad más grande vemos esta que es una cola de zorra este también es una especie no deseada por así decirlo y aquí el ganado eh, si estuviera en un pastoreo continuo difícilmente se la comería eh, pero con la densidad creamos que, que hay un disturbio en ese suelo y darle paso a, a, a plantas más de Acá tenemos una planta que nosotros la conocemos como Gardenti, que es una planta eh, muy, muy, muy espinosa, muy difícil de que, que los ganados se la coman, de hecho, ni siquiera se la puede comer de plantas que tiene. Y lo que hacemos es precisamente usar las vacas para limpiar esas áreas. Entonces creamos una carga instantánea muy alta sí, y aunque no se lo coman lo van a trillar con las patas. Entonces donde teníamos ese gardenche ¿sí? es y esa planta no deseable, ¿sí? eh, ahora ya queda un suelo totalmente abierto para tener áreas de oportunidad para más forraje. Eh, este es un ejemplo de un área desnuda. Vemos que el suelo está completamente duro. Hay una capa muy difícil de penetrar. Aquí, aunque llueva y le caiga una semilla, no va a germinar porque no tiene las condiciones. Entonces, aquí dormimos el ganado, pusimos unas pacas de, de rastrojo, ¿sí? Y a la mañana siguiente, así amaneció. Entonces, aquí vemos: ya hubo orina, ya hay estiércol, ya el suelo está masajeado, ya se quebró esa capa dura. Ahora ya hay condiciones para que cuando vengan las lluvias, germinen nuestros acates. Y al momento de llegar las lluvias, así fue como respondió. Entonces, poco a poco, con estas herramientas, podemos ir cubriendo nuestros suelos, ¿sí? E, e ir produciendo más forraje por metro cuadrado. Eh, este es otro ejemplo, una diferencia de un cerco tradicional a otro. Vemos que el suelo queda totalmente cubierto. Hay suficiente bosta por metro cuadrado, ¿sí? Y vemos que aquí la competencia por alimento fue tan alta que se comieron completamente todo eh, cuando se empieza así se ve más o menos verdad en áreas donde no hay tanto forraje disponible pero en sí el piso queda completamente barrido eh, cubierto con una capa de mantillo y bastante estiércol así es como lo vamos viendo eh, si se fijan, aún quedan ciertos gardenches porque hay especies como el colibrí y como las cotuchas que anidan en ellos, entonces eh, queremos dejar ciertos, pero queremos evitar que se propaguen. Las, las altas densidades es una buena herramienta para crear esto. Así es como se ve la manada de un área donde ya salieron en un área donde van entrando. Aquí está Jorge, uno de los muchachos, aquí le pedí que hiciera un ejercicio de donde acabamos de salir y le dije, Jorge, híncate y agárrame todo el mantillo que quede alrededor de ti, ¿sí? Eh, este mantillo es la chamarra del suelo, ¿sí? Acá llegamos a temperaturas de 45, 46 grados. Entonces, si nosotros nos vamos a poner una cerca con 46 grados y sin camisa pues vamos a regresar todos quemados, ¿no? Entonces, el mantillo necesita esta camisa, digo el suelo, necesita este mantillo, que es la camisa, que va a proteger del sol a la, a la vida de, de, de los microorganismos del suelo. Hay que buscar una suplementación efectiva. Recordemos que todas eh, las vacas, bueno, en este caso los búfalos, ¿verdad? Los niños de África. Eh, ellos iban moviéndose según según la calidad de esos forrajes. Aquí con nosotros, pues están en el mismo rancho todo el año y no todo el año hay la misma disponibilidad de nutrientes. Eh, conforme vayamos subiendo las las densidades, vamos a ir cre creando una dieta eh, más fibrosa y vamos a necesitar el uso de algún suplemento. Eh, la genética ayuda en gran parte en esta parte, pero sin no necesitamos apoyarlas con algo recordemos que la vaca eh, no puede digerir el pasto la vaca es una es una cámara de fermentación verdad que le pone disponible a los microorganismos del rumen poder digerir esa celulosa y convertirlo eh, en algo que ellos lo puedan absorber entonces a qué estábamos acostumbrados estamos acostumbrados que en la época de seca veíamos eh, esas anilladas y en la época de verde veíamos heces aguadas, lo que nosotros queremos es mantener eh, siempre las, las heces aguadas, ¿sí? eh, para que nosotros podamos detectar que una vaca está subiendo o bajando de peso, tienen que perder un grado de condición corporal, y un grado de condición corporal puede representar hasta 50 kilos en el animal, entonces, eh, ya para cuando nosotros dijimos, ah, parece que este animal está bajando de peso, puede que haya perdido 50 kilos. Y sin subir 50 kilos en la seca es algo muy, muy difícil. Para ello podemos utilizar los tambos eh, de plástico, de estos azules, yo creo que son muy comunes en todos lados, y hacemos un cuadro de suplementación, ¿sí? Para suplir la, la proteína faltante, hay muchísimas recetas, todas las recetas son diferentes según los ranchos. Eh, tu asesor es el que te puede ayudar en, en, en qué dieta dar. Hay que mantener una buena digestibilidad todo el año, como ya lo dije. Este, eh, la genética es gran parte de, de estos manejos. Sí, lo que buscamos en una genética es la madurez temprana, una condición corporal inherente, una alta ingesta relativa, que sean adapt, eh, adaptables a nuestros terrenos, que sean rústicos, el dimorfismo sexual, que la hembra parezca hembra y que el macho parezca macho, que sean de bajo mantenimiento, que sean fértiles y que sean una eficiencia productiva. Eh, para ahorrarnos gran parte de esto, para avanzar lo más rápido posible, lo que podemos hacer es ir bajando la talla de nuestros animales. Y entre, entre más chico es más eficiente ese animal, ¿sí? Tiene una más alta. Ingesta, capacidad de ingesta en relación a su tamaño. Entonces, esto nos puede ayudar eh, a tener ganado en mejores condiciones, ¿verdad? Y a reducir el intervalo entre partos de ella. Esta es una gráfica muy rápida donde explica esto que les estoy comentando. Eh, aquí vemos eh, una, una hembra eh, amachorrada y una hembra que, que sí tiene todas caracter las características de una hembra. Entonces, algo así tan sencillo puede ayudar muchísimo en la rentabilidad de nuestro rancho. Si sí, vemos un, un ganado de muy mala musculatura y del otro lado algo de muy buena musculatura. El ganado de registro, recordemos que la relación que hay entre la carne y la grasa es 3 a 1. Si ¿sí? necesitamos tres veces más energía para producir un kilo de grasa que un kilo de carne. Si nuestros animales se seleccionan por aumentos de peso, ¿verdad? Y pesos al destete, necesitamos que ellos produzcan la mayor cantidad este, de, de, de peso posible. Entonces, pues le sale más sencillo al animal producir carne y no grasa. Esto nos lleva a una madurez sexual tardía, ¿verdad? Porque no queremos que nuestros animales tengan grasa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cada vez el ganadero gana menos dinero. Y el engordador se lleva todo el dinero porque ellos reciben una caja vacía donde ya con toda la energía del mundo, con, con maíces y, y cereales, pueden llegar a madurar ese animal hasta los tres años para su sacrificio. Entonces, veamos qué tan importante es la talla. Vemos dos animales contemporáneos, vemos el lado derecho, un animal más chaparro, como se ve mucho más musculoso, más maduro sexualmente en comparación con el animal del lado izquierdo. Sí, vemos aquí eh, una diferencia entre también dos toros, uno con una, una testosterona muy prominente y el otro que parece vaca. Hablamos del dimorfismo sexual. Aquí el toro, nos damos cuenta que es toro, aunque, aunque no, nos, no le veamos el ombligo ni nada, pero podemos eh, decir desde lejos cuál es el toro y cuál es la hembra. Para allá queremos llegar. Eso es un balance hormonal y es una producción de testosterona buena. Vemos también aquí la importancia del frame, igual una vaca chaparra en mejores condiciones que una vaca alta. ¿Cuál creen ustedes que se vaya a preñar primero? Aquí vemos dos toros jersey, uno más alto que el otro, los dos son contemporáneos, ¿verdad? Uno sigue arrastrando el pelo viejo y el otro ya pelechó. Entonces son herramientas muy sencillas que nos pueden ayudar a la rentabilidad. Vemos un ejemplo de dos vacas lecheras, una se escogió porque producía muchísima leche. ¿Verdad? Producía pues 13.000 litros y la otra solo producía 11.000 litros. ¿Cuál es la diferencia? Que la chaparrita tiene 9 meses de lactancia y 11 meses de intervalo entre partos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta nos da 33.3 litros por día de intervalo entre partos y cuando la grandota solo nos da 27 litros por día de intervalo entre partos. Entonces, nosotros sin saberlo y por dejarnos guiar por otras personas desechamos el mejor ganado y nos vamos quedando con ganado menos eficiente. Aquí es un, un ejemplo de dos toros de diferentes tamaños, sí. Vemos cómo el chaparro puede pesar lo mismo que el grande, pero eh, se va a mantener en muchas mejor condición el chaparro simplemente es mucho más ancho. Eh, y aquí yo les pregunto, ¿cuál es el, el toro mejor, el A o el B, verdad? Espero que después de las imágenes tengan ya una idea mejor de qué es lo que, lo que debemos escoger. Este, pues esto es todo por, por mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fausto Bermúdez. Aquí tienen mi celular, tienen mi correo, tienen mis páginas de, de Facebook. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Fausto. Muy interesante todo el tema, en especial todo esto de la planeación. ¿Hay algún sitio donde podamos de pronto eh, tener como todo el tema de planeación de ranchos? ¿Tienes algún sitio donde podamos de pronto tener como, como ese, ese informe? O sea, para poder pues, tener en cuenta todo eso que me parece muy interesante. Sí, importante. Eh, pues mira, ahorita tenemos la página de, de Facebook tenemos, te digo, el, el Instagram eh, me pueden mandar un correo y con mucho gusto los, los apoyo en, en cualquier parte de, de planeación bueno, recordemos el Instagram, de, el Instagram y el Facebook la página, el nombre eh, el Instagram es como r.terrenates igual Facebook es r.terrenates eh, la, la verdad el celular lo uso mucho eh, pueden mandarme un WhatsApp y sin ningún problema se, se los contendo, se los contesto y les dedico el tiempo para, para explicarle cualquier duda. Pero espera, voy a, voy a voy a pasar aquí entonces instagram ah. es arroba r punto, eh, sí. renates y el es. móvil es cómo es el teléfono móvil, pausa es 656-285-8147. Ahí está sin ningún indicativo. Eso es de México, ¿verdad? Sí, es uh, más 52. Más 52. Eso. Y vamos aquí. Listo, entonces ahí lo tienen, Instagram es arroba r.terrenates y el móvil de Fausto, ahí está el número y lo vamos a dejar un ratico mientras eh, miramos el tema de preguntas. Muchas gracias a todas las personas, tuvimos alrededor de 150 conexiones, Fausto, a todos los que se han conectado y los que no podemos saludar, pues eh, les deseamos, eh, les agradecemos por conectarse con nosotros y bueno, vamos a pasar a algunas Preguntas aquí que ya la gente ha empezado a hacer. Bueno, una de ellas es de Fernando Pérez. Dice: Buenas tardes, una inquietud. Si se la comen a ras, ¿eso no influye en la recuperación de la planta, ya que eso debilita más la raíz? O quizás acá en Córdoba, que es una región acá de Colombia, ese arras en época de diciembre, que es época seca, le afectaría? Realmente no afecta. Al contrario, nos ayuda a comernos a ras, eh, la planta, ya que el ganado, si no se lo come por completo, se va a comer la hoja. Y al comerse toda la hoja, eh, queda puro tallo en esa planta. Si nosotros tenemos más tallo que hoja, tenemos una carga negativa en nuestra planta. Esa planta va a seguir respirando, va a seguir gastando más energía de la raíz, porque no va a tener alguna hoja que le produzca energía del sol ninguna vaca va a comer, o al menos en toda la experiencia que tenemos, no conocemos vacas que coman una cuarta parte o media planta. ¿sí? Se va a comer toda la planta más palatable y no se va a comer las plantas menos palatables. Entonces, eso nos va a mudar a un rancho que tiene eh, plantas no palatables viejas y plantas palatables que están sobre... Eh, sobre pastoreadas. ok pero digamos eh, lo que tú dices, ese tallo que queda, yo debo obligar a que lo bajen. Si ¿Sí hace sentido. O sea, o sea, yo siempre debo tratar de que vaya ras, porque si ya es solo tallo o, o normalmente acá a veces la gente lo que hace es a ese tallo que no es capaz de hacer que el ganado lo baje, Disculpa. le pasa la, la... Sí, yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? Sí. Listo. Eh, normalmente acá cuando, cuando queda el, ese tallo leñoso, por ejemplo, eh, lo que hacemos es pasar una máquina para que lo baje. La idea es que el ganado lo baje. La idea es que el ganado lo baje sin ningún problema. Eh, como te decía, lo podemos ver con, con las plantas de muchísima espina acá es algo que ni siquiera el ganado se come y si eh, con la densidad y, y la agresividad del pastoreo vamos a lograr que eso suceda. Bueno, Marta Santana nos pregunta, ¿qué tasa de natalidad tienes y ganancias de peso obtienen? Me imagino que ganancias de peso al desteto. Sí, yo también creo. Bueno, eh, la tasa de natalidad anda más o menos de un 75 a un 80% eh, y los pesos al destete son aproximadamente de 170 kilos, 180 kilos. En estos manejos, eh, el porcentaje de preñez se baja, ¿sí? eh, los pesos al destete se bajan, pero las utilidades crecen porque podemos traer más ganado, o incluso podemos producir los mismos kilos, pero de ganado más liviano. Y el ganado más liviano nos va a dar más dinero. Entonces es bus es cambiar la mentalidad de utilidad por hectárea a desempeño individual. Listo. Eh, Richard Leighton nos pregunta. Mucha, nos primero nos agradece y luego nos dice: Me gusta hablar mucho de rentabilidades de nuestras ganaderías. Por favor, háblenos un poco de cuáles son esas utilidades que se manejan la aplicación de estos sistemas. Abrazos. ¿Tienes algún algún ejemplo? Sí, o algún tipo de información que maneja bueno, a nivel. Eh... De... En esta ocasión no compartí la tabla, pero lo que hace aquí la diferencia es que al subir este, la capacidad de carga de nuestros ranchos Sí, este, vamos a tener más crías, pero al tener un estrés, va a bajar ese peso al destete. Y como ya te mencionaba, probablemente al principio vamos a producir los mismos kilos, pero si producimos 20 toneladas de becerros de 170 kilos y 20 toneladas de becerros de 220 kilos, la jaula del liviano siempre nos va a dar más dinero. Ahí es donde se quiebra la regla y estos manejos son mucho más redituables a pesar de tener ganado más liviano. Listo. Héctor de la ONU nos pregunta: ¿Cuál es el incremento de aforo de praderas que has empezado a tener el manejo al manejo? Eh, va a depender muchísimo de la velocidad en que implementes tu plan maestro, ¿verdad? Eh, hay casos de muy, mucho éxito en el, en el manejo de los ranchos eh, con estos sistemas y hay casos de fracaso mayormente se debe a cómo lo emplea el dueño verdad es como si yo te digo es, súbete a un ferrari y nunca has manejado y con un, un chofer de fórmula 1 entonces tiene mucho que ver la persona y el personal que lo mueva quien sea el asesor que tenga ahí atrás, pero en el caso de terrenates, eh, que tenemos 11 años trabajándolo como tal, eh, aquí en el rancho son 4.000 hectáreas para, para las vacas y 3.000 hectáreas para el repasto. En esas 4.000 hectáreas, el índice de agostadero es más o menos de 14 hectáreas por unidad animal. Es decir, necesito 14 hectáreas para tener una vaca, ¿verdad? Eh, el rancho, cuando a mí me lo entregaron, tenía 500 animales, 500 vientres, ¿verdad? Este, más las vaquillas y los toros. Y ahorita en, en esas eh, 4000 hectáreas traemos 1350 vientres. Entonces le estamos pegando más o menos ya eh, tres veces más lo que traíamos cuando empezamos. ¿Y cuál, cree, o, y cuál es, digamos, en, 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 en tu planeación? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar a crecer? La verdad, aún no, no conocemos el límite el del rancho. Es una maravilla el ir avanzando con las utilidades del rancho, el no arriesgar capital externo y meternos en problemas financieros de la operación. Entonces, si vamos creciendo las utilidades del rancho y conforme el manejo nos lo va dando, siempre vamos a, a traer este. Pues un, un, un flujo positivo en la operación, vamos a estar contentos porque seguimos creciendo. Eh, como lo es el caso de este año, te digo, eh, de, de 13 pulgadas que nos llueven, solo nos han caído 4, eh, y aún así vamos a poder sostener todo nuestro ganado y vamos a poder dejar las becerras para tener reemplazos para el año que entra. Eh, todo esto se debe a que, a que el manejo que hacemos, cuando ya los vecinos desde hace tiempo han estado sacando ganado, eh, han estado comprando pastura, porque ahorita nosotros estamos en una temporada de lluvia, cual no existió este año, prácticamente no nos llovió nada. No nos ha llovido nada. Esperemos con el favor de Dios que sí. Bueno, allí en México hay gente... Que haga cursos, pregunta Germán Augusto Pérez Martínez, o, o, o cursos virtuales, no sé si los de, los de MRR hagan cursos o hagan algún tipo de, de capacitaciones. No, a la... acaba, acaba de terminar el curso de planeación financiera para los ranchos, eh, pero si están atentos a nuestra página, vamos a estar compartiendo eh, cursos de planeación financiera. Eh, si, si se nos contrata como asesoría, parte del plan maestro es la proyección financiera y el paso a paso de cómo hacer estos proyectos sin traer un flujo de efectivo negativo en la operación. Ah, bueno, eso es algo que, que no tenía claro. O sea, tú ofreces la asesoría completa. Sí, nosotros eh, traemos ya algunos ranchos en México, algunos ranchos en Estados Unidos. Eh, ofrecemos la parte de, de la asesoría, te hacemos el plan maestro, el diseño de la red hidráulica, el diseño de las francas de pastoreo a nivel, la proyección financiera de cómo llevar a cabo el proyecto, el costo total del proyecto, eh, y te vamos apoyando, ¿verdad?, de, de los errores que hemos cometido nosotros para que no los cometas tú. Ah, bueno, excelente. Entonces, a todos los que nos están viendo, ahí están los datos de Fausto. Está su Instagram, su teléfono móvil, para que si quieren eh, tomar alguna asesoría con él directamente, una asesoría para todo su rancho, pues así lo hagan. Eh, ¿Tienen problemas de pronto con, con, con felinos o con algún tipo de, 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 de depredador por ahí y el sistema ayuda en eso? Sí. Eh... Por lo general aquí tenemos eh, en el rancho hay coyote, eh, hay puma, hay oso. Este, y no representan un problema para el rancho. ¿Por qué? Porque nuestra temporada de partos es conforme a la naturaleza. ¿sí? Si, nuestro, si nuestro ganado para en la seca, donde no hay nada que comer, pues es muy probable que, que un coyote se coma a nuestra cría. Pero si nuestra temporada de parto es en el verde, donde hay conejos, hay liebres y hay otras especies que han eh, que, que nacido que representan menos peligro para el animal, pues es mucho menos probable que, que, el, que se lo coman. Aparte que el momento en que traemos densidades eh, es una presión demasiado fuerte para el depredador que decide no, no tomar el riesgo de ser atropellado por esos animales. Listo. Eh, bueno, esta, eh, ¿sabes este tipo de manejos en laderas o en pendientes pronunciadas? No sé, pues ah, de pronto sí. ya es todo muy plano o cómo es el tema. Sí, sin ningún problema. Tenemos ranchos eh, bastante, bastante quebrados que estamos trabajando. Para eso es el pastoreo a nivel. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo un, una, ladre, una ladera muy, muy quebrada, es ilógico que yo ponga el agua abajo y quiera que el ganado suba en línea recta sobre, sobre mi franja de pastoreo. Entonces lo que hacemos es poner un ramal sobre esa pendiente, ¿verdad? Para poder tener el agua ahí arriba y nuestra franja de pastoreo es a nivel. Entonces la hacemos de manera horizontal, por así decirlo. De tal modo que el ganado de ahí del agua puede avanzar sus dos kilómetros diarios sin que gaste tanta energía. Si ni siquiera los venados suben en línea recta hacia arriba porque queremos hacer que nuestras vacas lo hagan. Bueno, eso es bastante, bastante importante. Bueno, nos pregunta Carlos Alberto Guerrero. Normalmente acá en Colombia o tal vez, no sé si en toda Latinoamérica, está el concepto del ganado grande, ¿no? Y pues, hay gente que apenas está aprendiendo. Nos pregunta, ¿tu uh -huh. recomendación en fincas pequeñas sería mejor tener animales de mejor porte de alzada, con promedios productivos y reproductivos altos? Es decir, eh, animales más pequeños, no solamente en fincas grandes, ¿verdad? En fincas pequeñas, ¿no? Pues yo creo que en todas partes, eh... Entre más alto el zacate, más pequeño debe ser el animal. ¿Por qué? Porque es un pasto que tiene menos valor nutritivo, entonces necesitas un animal mucho más eficiente. Eh, recordemos que todos estos manejos es trabajar con la naturaleza eh, y vemos cómo un animal de Canadá puede soportar o de Escocia o de Inglaterra, que son donde vienen la. Eh, Animales muy grandes y allá no los trajimos y los queremos poner en un desierto, este, o los queremos llevar eh, animales del frío al trópico, pues no tiene mucho sentido. Eh, tampoco tiene sentido crear tener un animal de una talla muy alta, muy poco eficiente en pastos pobres de valor nutricional. Listo. Bueno, a, al amigo que nos preguntó a Fabio Barragán Pinto sobre el manejo en pendiente, le recomiendo el regeneratal con Juan Carlos Robledo. Él maneja eh, púa en ladera con ganado blanco, rojo y negro, así que lo pueden, lo pueden ver en el canal de YouTube de ganadería a pasto. ¿Cuántas pulgadas fue que dijiste que te habían caído a, a, a hoy? Eh, nosotros promediamos de 12 a 14 pulgadas al año. Entonces quiere decir que eh, el promedio son 13 pulgadas al año. Este año yo creo que no hemos llegado a las cuatro, 4, si sí, si, cuatro pulgadas, estamos hablando de 100 milímetros. Entonces andamos en 100 milímetros, 5 arriba, cinco abajo. Exactamente, era porque la gente estaba preguntando eh, cuánto era en milímetros, entonces yo lo estaba aquí convirtiendo. Es decir, a Fausto en el año le pueden llegar a caer 330 milímetros, lo que me cae en mi finca en, en tres aguaceros bien fuertes. Entonces, para que se den cuenta, aquí en la, costa, en la costa colombiana tienen problemas parecidos por la Guajira y por eso me interesaba esta charla para, para la gente de la costa, porque tienen estos problemas de, de poca precipitación. Fausto, muchísimas sí. gracias. No, al contrario, Diego, lo que quieran, cualquier duda, con muchísimo gusto. Mi intención es compartir y, y cuando compartimos aprendemos. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y ahí están nuevamente eh, los datos de, de Fausto para los que quieran hablar con él, los que necesiten una asesoría, eh, pueden contactarlo al Instagram, al móvil también. Eh, muchísimas gracias. Vamos a escribirle todos en, en los comentarios las gracias para, para nuestro amigo Fausto. Fausto, nuevamente eh, agradecido, felicitarte por ese trabajo, por la enseñanza, por... Eh, Mostrarle a la gente formas de bajo costo, efectivas, para hacer ganadería. Realmente, eh, ayer hablaba con un amigo que también ya tuvo un regeneratal, el señor Rodrigo Amador, y me dice que iba a fincas donde se inventan una cantidad de cosas, silos, eh, tractores, de vainas, que, claro, es gente que tiene el dinero, no es ganadera. Pero aún así, esa gente que con dinero dice no, pero es que esto, por más que sea, no lo podemos sostener así, tengamos el dinero para hacerlo. Y terminan buscando ese tipo de alternativas. ¿Cómo será para la gente que realmente vive esto? Y estas alternativas son tan sencillas, tan fáciles, tan prácticas, que hace la gente ni siquiera cree que eso así de sencillo le pueda dar resultado. Así es, así es. Así que bueno, la, la plática con Fausto queda grabada. También en, en el canal de ganadería regenerativa, y también tienen el podcast que él hizo con Daniel hace cerca tal vez de como mes, mes y medio, donde también estamos uh -huh. transmitiendo la esta charla. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Dentro de ocho días tenemos al doctor Álvaro Enrique Aristizábal, un veterano de mil batallas, colombiano, zamorano, que va a estar contándonos eh, toda su experiencia. Va, eh, vamos también a promocionar un libro que acaba de sacar, que es eh, un homenaje sobre todo lo que él ha trabajado en ganadería, y lo vamos a tener aquí el próximo viernes. A todos nuevamente, eh, vamos a poner eh, la manita arriba, 10 para Fausto en los comentarios. Y Fausto, muchísimas gracias, voy a desconectar esto, no, no te vayas para hablar un poquito acá en privado. A todos, mil gracias, hasta luego. Hola, gracias.